Muere un hombre en la Florida tras ser impactado por un rayo. Florida es considerada la capital de los rayos en Estados Unidos, y 2018 no es la excepción, pues rápidamente se está convirtiendo en uno de los años más mortíferos de la historia por esa causa. Hola a todos y bienvenidos otro día más a nuestro canal. El día de hoy les compartiré tres historias en una porque están muy relacionadas. Voy a estar contando lo que le sucedió a tres personas que fueron impactadas por un rayo. Y sí, como podrán estar escuchando, son personas que pudieron vivir esa situación y aún así sobrevivir, algo que es muy pero muy poco común. Pero ni crean, después de todo lo que ellos vivieron, después de ese impacto que recibieron, sus vidas fueron bastante complicadas y de hecho una de estas historias es muy dolorosa y me atrevo a decir que de las tres que les voy a estar contando, una es la que más impacta por todo lo que vivió esa persona. Así que les voy a pedir que se queden hasta el final del video porque esa última historia que les quiero contar, que para mí ha sido la más impactante, la voy a estar dejando de último. Seguramente después de escuchar estas tres historias van a quedar con un poco más de temor o quizás de respeto a lo que es la lluvia, la tormenta, a los rayos en general. Así que sin más nada que agregar, comencemos rápidamente con todos los detalles. James tenía 55 años y el 7 de enero por la mañana tomó su caña de pescar y la caja de su equipo. Se subió a su vehículo y se fue al muelle para poder relajarse y pescar un rato. Él había tenido una semana sumamente agotadora en su trabajo y el irse de pesca era una de sus actividades favoritas y más relajantes que él podía encontrar. Llevaba unas botas goma de color café y un rompevientos amarillo para poder protegerse del frío. Ya estando en el lugar, él lanzó su anzuelo, empezó a pescar, pero a lo lejos él podía ver cómo estaba el cielo bastante gris, había como una pequeña tormenta, pero a él le pareció que estaba bastante lejos y que eso no llegaría hasta donde él estaba. Despreocupado, continuó con su día de pesca, pero al cabo de unos minutos lo azotó un rayo. Él solo recuerda que fue un fuerte sonido estremecedor y una luz muy brillante que sentía que le quemaban los ojos. Ese fuerte rayo lo lanzó a él a casi 2 metros de donde él se encontraba. Estaba aterrorizado, no sabía qué estaba pasando, pero lo único que le pasaba por su mente era que tenía que pedir ayuda y acercarse nuevamente al punto donde él se encontraba, pues allí estaba su caja de herramientas y estaba también su teléfono celular. Quizás fue el instinto de supervivencia lo que lo llevó a él poder salvarse. James no había escuchado los truenos desde el muelle donde él se encontraba y apenas estaba lloviznando cuando fue sorprendido por el relámpago. James Churz es maestro de artes marciales y en aquel momento intentaba moverse sin poder hacerlo. Y eso se debía a que los rayos causan un cortocircuito en el cuerpo y fue después de un rato que pudo voltearse, pero no podía levantarse. De pronto sintió algún tipo de líquido en la parte de su estómago hasta que se percató de que todo esto se trataba de sangre. Cuando finalmente pudo movilizarse y arrastrarse hasta la caja de herramientas, logró tomar esta caja, abrirla y tomar también su teléfono celular. Pero en ese preciso momento fue cuando se dio cuenta de que le faltaban algunos dedos de su mano. Como pudo, usó sus pulgares y llamó al 911. Lo único que él pudo decir en aquel momento era que le había caído un rayo, que había perdido sus dedos y que ya no estaban. Y en medio de todo el dolor también le dijo a la operadora que estaba empezando a tener muchísimo dolor. James había sido muy afortunado, pues Florida es uno de los lugares donde más prevalecen los relámpagos. En Florida se registran tormentas durante todo el año y es una zona en la que abundan los barcos, las personas en la playa, los entusiastas de la pesca y el golf. Todos para rayos humanos en espacios abiertos. Aunque la probabilidad de ser azotado por un rayo es extremadamente baja, los relámpagos en sí son impredecibles. Afortunadamente, aquel rayo no había afectado el corazón de James, convirtiéndolo así entre las pocas personas que han sobrevivido a tal impacto. Lo que había sucedido realmente es que el rayo había caído sobre la caña de pescar e hizo que el gancho de la caña estallara en dirección de su cara. Estaba descansando la caña en su cadera y la fuerza del rayo la hundió en su estómago. Tenía el codo pegado a esa misma cadera y la corriente se transfirió por todo su antebrazo hasta sus dedos.
Pasó 9 horas en cirugía y los doctores le abrieron el estómago y le quitaron partes de su intestino que estaban quemadas y luego de eso cosieron sus dedos. Las marcas que lleva hoy en día James, como en su antebrazo, su estómago y sus dedos, son el cruel recordatorio de lo que le sucedió. Él ha llegado a decir que ahora ve la vida de otra manera, trata de disfrutarla muchísimo más, de darle más valor, pero también se ha vuelto muy precavido a la hora que sale a pescar, pues también le tiene bastante respeto y quizás un poco de miedo al exponerse cuando hay lluvias y tormentas. Y es que en sí no es para menos después de todo lo que le sucedió. Afortunadamente, él pudo contar esta historia y sigue teniendo una buena vida. El 1 de octubre de 2012, Fall, de 39 años, se había preparado para salir a hacer kitesurfing con su hijo Kai, de 14 años. No estaba lloviendo y el cielo estaba despejado, pero al parecer todo cambió ya estando en la playa. Para Fall todo fue muy rápido y doloroso, pero su hijo Kai pudo ver todo. El chico llegó a comentar que vio como un gran destello cegador y sintió un pequeño hormigueo en sus brazos. Luego vio a su padre que estaba tirado en la arena y el joven de 14 años empezó a gritar y a pedir ayuda para que socorrieran a su padre. Por suerte, en aquel momento una enfermera se encontraba en la playa y le dio reanimación cardiopulmonar. Se había formado espuma en su boca y la piel se estaba tornando morada. Sus quemaduras se extendían por todo el cuello y el brazo izquierdo. Falk fue trasladado al hospital Flyer en el estado crítico y a su hijo también lo atendieron por precaución, ya que había estado bastante cerca de su padre, pero afortunadamente no sufrió daños y fue dado de alta. Fall recuerda lo doloroso que fue ese momento. Duró aproximadamente 30 días también bajo cuidados en el hospital, pues tanto Fall como su familia estaban era de visita en los Estados Unidos, porque ellos son de Brasil. En ese tiempo, él comenta que sintió un dolor demasiado fuerte, como que si su espalda se estuviese quemando. Le daban analgésicos y nada de esto funcionaba. El dolor realmente era insoportable. Su brazo izquierdo terminó con nervios dañados y sus tímpanos demasiado sensibles. Esto se dio cuenta cuando regresó a su país y se tuvo que montar en un avión. Al hacer esto, se percató de que era insoportable. Por lo tanto, ese tiempo en el que estuvo viajando fue como unas horas de terror, unas horas en las que él no pudo casi soportarlo. Y a raíz de todo eso, él empezó también a verse con más médicos para poder determinar los mayores daños que le había causado aquel rayo. Sus médicos también llegaron a descubrir que tenía problemas con el pulmón izquierdo, razón por la cual se le dificultaba respirar cuando intentaba nuevamente surfear. Fall, a pesar de que tuvo un tiempo muy crítico, que sufrió muchísimo dolor, que incluso todavía sigue sintiendo los malestares de aquel daño, es un hombre que todavía sigue luchando por salir adelante, le gusta seguir surfeando, no le teme el salir a surfear cuando hay tormentas, dice que pues es algo que tiene que enfrentar, que tiene que salir adelante, y se arriesga todos los días a hacer lo que más le gusta, aunque sufrió en aquel momento la fuerza de lo que fue un rayo. Esta última historia que les voy a contar es un poco más detallada, pues la historia de ella está mucho más documentada y es realmente impactante todo lo que tuvo que vivir. Así que comencemos. Beth nació en 1969 y su historia es realmente impactante. ¿Podría una persona ser alcanzada 2 veces por un rayo y en tiempos diferentes? En 1992, Beth tenía 24 años y era soldado en Fort Benning, Georgia, Estados Unidos. La noche del 20 de julio, su vida cambió por completo. Se encontraba inspeccionando municiones en el punto de suministro con otro guardia. Estaba lloviendo fuertemente y a unos 45 metros de Beth, un rayo partió un árbol. Ella llevaba unas botas que estaban empapadas por la lluvia y mucho antes de poder refugiarse, un destello de luz la atravesó y la arrojó a 9 metros hacia atrás sobre el suelo de concreto. Aquella joven soldado lo único que pudo sentir en ese momento es que algo la estaba matando desde adentro. Ella poco a poco se fue desvaneciendo hasta que perdió la conciencia.
Su compañero, que se percató de lo que acababa de suceder, de inmediato trató de reanimarla, pero no lo pudo hacer. A los pocos minutos llegaron los paramédicos y estos lograron reanimarla. Se cuenta que lo que había sucedido era que aquel rayo que había impactado al árbol había atravesado como prácticamente todo el piso, había entrado por los pies de aquella soldado y esta había atravesado prácticamente todo su cuerpo y había salido por su cabeza y la boca. Así que los daños eran bastante grandes. Los médicos y el compañero que había presenciado todo estaban realmente impactados de que Beth pudiera llegar al hospital. Lo que le había pasado era como para que se hubiera muerto en el instante. Beth poco a poco fue recuperando la conciencia y cuando finalmente despertó, ella pensó que lo que le había sucedido era que alguien le había disparado o que una bomba había explotado, pues donde ella se encontraba había bastante armamento, pero nada de esto había sucedido. Lo menos pensado era que un rayo la había impactado. Lo peor de todo esto es que ella trató de hablar y se dio cuenta de que no podía hacerlo, tampoco podía moverse y ella no tenía ni la menor idea de los grandes daños que había sufrido su cuerpo. Su mandíbula se había destrozado, su cerebro también estaba muy grave y los vasos sanguíneos de sus pies estaban destruidos. Se cuenta que su cerebro quedó como aproximadamente un niño desarrollado de 3 a 4 años, por lo tanto su habla era muy limitada, no podía caminar, no podía hablar, no podía hacer nada porque era como que hubiese regresado a cuando era una niña. A diferencia de los últimos dos casos que les he mencionado, el rayo que alcanzó a Beth le cambió la vida y su cuerpo. Después de 12 cirugías le pudieron reconstruir la mandíbula, sin embargo los dedos de sus pies tuvieron que ser amputados. Para ella fue volver a nacer, tuvo que aprender a leer, escribir, hablar y caminar de nuevo. Pasó por rehabilitación física hasta que poco a poco fue recuperando la fuerza de todo su cuerpo. Pero ese no fueron los únicos daños, pues también le terminaron diagnosticando un trastorno de estrés postraumático, razón por la cual empezó a ver a un psicólogo. Y no solo eso, al ir recuperándose, Beth empezó a tener la sensación de que el rayo había producido alteraciones electromagnéticas en todo su cuerpo, como si estuviera permanentemente cargada de electricidad estática o fuese propensa a acumular electricidad estática en su ser. Ella cuenta que cuando iba a encender la luz o iba a tocar las manillas de las puertas, ella sentía como un correntazo, rápidamente ella lo soltaba, evidentemente también le daba muchísimo temor. Otra de las cosas que ella pudo experimentar era como su cabello también se empezaba a levantar, como si de verdad estuviera cargada de mucha energía. Beth siguió trabajando en su cuerpo, en poder recuperarse poco a poco, estaba muy optimista de salir adelante, de hecho empezó también a tener una relación. Y lo más impresionante de todo esto es que yo creo que ni estadísticamente hay algo que te pueda demostrar que una persona que ha recibido el impacto de un rayo y que haya sobrevivido pueda recibir otro más adelante. Esto nos dirige al 19 de julio de 1993. Tal vez llevar encima toda esa carga estática convirtió a Beth en un imán para los relámpagos. Exactamente un año después del día en que le cayó un rayo, estaba en su casa porque todavía no podía trabajar. Se avecinaba una tormenta y como su psicólogo ya había estado trabajando con ella en muchas ocasiones, también le dijo que tenía que enfrentar sus temores y uno de estos era los rayos, las tormentas o la lluvia muy fuerte. Así que cuando empezó a llover fuertemente, ella se armó de valor y estaba bastante decidida a salir al patio de su casa y ver la lluvia caer, exponerse al aire libre y ver todo lo que estaba a su alrededor y enfrentar ese miedo. Cuando empezaba a llover, Beth solía esconderse, meterse en los lugares más oscuros o en su habitación donde no pudiera escuchar ni siquiera la lluvia caer. Pero como bien les dije, ese día ella decidió salir al patio de su casa y de repente otro rayo le impactó. Sí, como acaban de escuchar, otro rayo entró en su cuerpo. Ese mismo destello de luz, ese mismo ardor agonizante, la arrojó dentro de la casa donde estaba su novio David, que corrió rápidamente a su lado. Antes de perder el conocimiento, ella estaba segura de que iba a morir. El segundo rayo no la hirió físicamente tanto como el primero, pero como todavía estaba en recuperación, los médicos no podían calcular el daño que se había ocasionado. Para Beth, los días se convirtieron en un flujo constante de citas en el hospital, repitiendo una y otra vez su rehabilitación.
Vivía con miedo, obsesionada con las nubes, la lluvia y los relámpagos, escudriñando constantemente el cielo. 5 meses después de estar postrada en cama del segundo rayo, había recuperado las fuerzas suficientes como para caminar usando un bastón. En ese momento, David y Beth decidieron casarse y así lo hicieron. Al año siguiente tuvieron a su primera hija, de nombre Casey. Después de cada cirugía y cada sesión de rehabilitación, ellos fueron la fuente de alegría que la ayudaron a seguir adelante, su esposo y su hija. Beth cuenta que a pesar de que se ha recuperado y que ha tratado de tener una vida lo más normal posible, ella dice que todos los días de su vida lo vive con demasiado dolor y que una persona que a la cual se le ha sido amputada alguna parte de su cuerpo podría saber más o menos el dolor que ella siente constantemente en todo su cuerpo todos los días. Sin embargo, Beth ha decidido salir adelante y luchar. En el 2013 escribió un libro sobre cómo aprovechar el dolor para hacerse más fuerte. Hoy en día ella tiene 51 años de edad y actualmente Beth Peterson evita volver a salir al exterior cuando hay una tormenta. Aunque no hay explicación médica para su caso, ella está convencida de que la electricidad ha producido cambios en su cuerpo, convirtiéndola así en un imán para los rayos. Además, se ha vuelto capaz de predecir cuando se acerca una tormenta, algo que es bastante impresionante. Esta historia, que parece hasta un poco irreal, amigos, pueden buscar bastante información en internet y pueden comprobar que todo lo que les acabo de contar es completamente real. Todo lo que vivió Beth y las otras dos personas que les estuve hablando al principio son completamente reales. De hecho, están entre las pocas personas que han podido lograr sobrevivir a un rayo, porque se cuenta que cuando una persona es impactada por una de estas, lo primero que sucede es que se da un paro en el corazón y pues evidentemente la persona muere casi que de inmediato. Por eso estas historias me parecieron muy interesantes, muy fuera de lo común de lo que suelo compartir en el canal, así que por eso quise traérselos. Estos son todos los detalles de estos 3 casos. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que pues de ahora en adelante estemos como más atentos a los rayos. Ahora bien, me gustaría saber su opinión sobre todo lo que les acabo de contar, si han experimentado algo así o si conocen a alguien que haya experimentado la furia de un rayo. Antes de despedirme, les voy a dejar por acá mis redes sociales por si desean seguirme y estar en mayor contacto conmigo. También les recuerdo que tengo otro canal ya un poco más personal y les voy a dejar todos los enlaces en la cajita de información por si desean seguirme y conocer un poquito el contenido de allá. No olviden suscribirse a este canal y de activar la campanita de notificación para que cada vez que yo suba un nuevo video, ustedes sean los primeros en enterarse. Yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos hasta un próximo video. Bye bye.